Nos encontramos en Bogotá, fuimos 24 horas aquí. Ahora estamos en el terminal Salitre, estamos ya en la guagua y nos dirigimos hacia nuestro próximo destino, Villa de Leyva. Después de 3 horas y media desde Bogotá, al fin estamos en Villa de Leyva, locos por conocer este pueblo. Este punto informativo lo encuentras frente al terminal de buses. Aquí en la galleta pastelería hemos ordenado un cappuccino y el postre de la casa, ya mismo se lo puede enseñar. Ahora mismo llegó. Este es el postre de la casa. Vamos a ver qué tal. Este postre consiste en calpas alternas de hojaldre rellenas de arequipe y cubiertas con merengue. Es un postre tradicional de Colombia. Vamos a ver cómo está. Yaro está haciendo la prueba. Bueno. El postre se llama Miloja. El postre. Café Milhojas. La galleta pastelería café, ya lo tienen ahí. Aquí nos encontramos en la Casa Museo de Antonio Nariño, quien fue presidente del Departamento de Cundinamarca en Colombia. La casa fue construida en el siglo XVII y aquí fue donde falleció el 13 de diciembre de 1823. Lamentablemente no pudimos acceder a la Casa Museo completamente ya que le estaban haciendo unos arreglos. Thank you.
Ahora ya llegó el cafecito y vamos a comernos ahora la mogolla campesina. Tiene un poquito de queso por encima, nos dijo la muchacha. Vamos a ver. Calientito. Claro, ella no tenía sentado, era por eso. Bueno, de la repostería y no comimos dos mogollas campesinas y un cafecito. Y está aquí, literalmente está al frente de la plaza. Panadería y pastelería, La Baguette de Oro. Esa es la plaza, el terminal donde llegan los buses de diferentes partes, diferentes ciudades, y aquí está la panadería. Excelente. Recomendado. El general Antonio Nariño. Ya está su estatua. Se encuentra a 2 cuadras de la Plaza Mayor de Villa de Leyva. Vamos de camino para la plaza del mercado de Villa de Leyva. Esta sí que está como a 5, quizás como de 5 a 7 cuadras de la plaza. Solamente la abren los sábados. Vamos a ir por diferentes pueblos hasta llegar hasta nuestro último destino. Creo que son como
6 horas, 7 horas, ¿verdad? 7 horas. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia Barichara. Vamos para Barichara ahora. Acompáñenos.